A esta cámara le digo con toda tranquilidad que estamos hartos de que a este gobierno y a este partido se nos llame criminales, publicado en los jornales galegos. Estamos hartos de que se nos diga que cuando van a abusar o a coaccionar a miembros de este partido o de este grupo, eso es lógico. Y si alguna vez alguien se atreva a hacernos con ustedes, es que es fascismo. Estamos hartos. No sé si ustedes la capacidad de que tienen dentro de su grupo. No sé si ustedes ni siquiera pueden no pedir disculpas por el comportamiento de algún diputado de su grupo. No sé ni siquiera cuál es su planteamiento político ni su planteamiento moral. Señoría, lo que sí le digo es que como presidente de Galicia no voy a admitir este trato vexatorio en la institución que os haremos. Me vale para seguir trabajando porque hoxe por hoxe a única posibilidad de que se respete o Estado de Derecho e a única posibilidad de un goberno democrático é o que eu presido. Por eso se diría o que señora, como usted no merece hoxe por hoxe, ninguna respuesta requeriremos dar.